Hola, muy buenas. Soy Creep, jugador profesional de Apex Legends para Wygers. Y en este vídeo, en esta introducción, quería explicar un poco los cambios más importantes de la Season 6, ¿vale? El nuevo sistema de crafteo, por zonas nuevas del mapa, por ejemplo. Juego también con la Bolt, que es el arma, que es la arma nueva. Y bueno, quería explicar un poco de manera así por encima el nuevo personaje, ¿vale? Que está en el juego, que es Rampart. Tienes tres muros que puedes poner, ¿vale? E instantáneamente se te van recargando como si fueran los humos de Bangalore. Veis abajo que hay un timer de tiempo hasta que pueda poner un muro más. Y salen 20 segundos abajo, ¿no? Es el cooldown. Puedes tener 5 de estos a la vez, ¿vale? Lo que pasa que solo puedes poner 3 del tirón. Los demás se van recargando, ¿no? Puedes matarlos de un puñetazo. Para que lo veáis. Parte azul es la que puedes disparar a través de ella. Pero, si te das cuenta, para romperlo le va saliendo la vida arriba, en la parte roja. Esto está muy bien cuando tengas que jugar contra una Rampart. La parte de abajo dura bastante más. Calculo que tenga unos 110. Tiene unos 400 de vida a ojo, más o menos, que yo haya visto, ¿vale? Otro dato más a saber es que mientras hace esto, antes de que salga la parte de arriba, si la disparas, esto sí, si una Rampart enemiga te está poniendo el muro, en lugar de seguir disparando, rómpesela antes de que la ponga completamente y salga la parte de arriba, porque entonces te va a ganar la ventaja. Y muchas veces te vas a encontrar con esto. Esta es la ultimate, que la pones en el suelo, la puedes coger, como ves, la puedes coger y te la puedes llevar. Te puedes tener hasta dos puestas o tres, creo que tres, para todo el equipo, y la coges. Tardas un poco, ¿vale? O sea que si tienes el escudo roto, yo que tú me iría, porque si el enemigo tiene un francotirador o te tira una granada, te vas a morir. Si le das clic, tarda un poco en ponerse y luego... y destroza. O sea, esto es un destrozo, ¿vale? Como veis, este es el límite. Si le das al shift, apuntas. Está muy bien. De cerca es mejor que de lejos, ¿vale? Ah, la pasiva es que las armas como, por ejemplo, la Devotion, la Spitfire, las armas grandes, las, tipo ametralladora, creo que estas dos más la ultimate tienen más, como veis aquí, incrementa la capacidad del magazine, del cargador, y también recarga más rápido utilizando las LMGs y la minigun, que la minigun yo creo que es, al final, la ultimate, ¿no? Otros cambios a destacar, bueno, los cambios en el mapa, y han metido el sistema de crafteo. Vais cogiendo por el mapa cápsulas, también al abrir los cofres de loteo, de objetos, te dan 5 puntos y nada, puedes craftear objetos en el mapa. Hay una especie de sistema que también cada X tiempo cae del cielo, y entrando en esa consola puedes craftear, puedes mejorar el escudo. Que otro cambio importante es que ya no hay escudos normales, ahora todos los escudos son Evo. Yo ahora mismo tengo un escudo Evo, ¿vale? Pasa que ahora no está puesto en el Fire Range, pero tú empiezas con escudo Evo, ¿vale? Luego puedes coger el blanco, y como veis ya puedo estar subiendo el daño para volverlo a full, para volverlo luego morado, y luego para volverlo rojo. Otro cambio a destacar es que ahora hay menos time to kill, menos tiempo para matar. También te mueres tú antes. ¿Por qué? Porque todos los escudos han bajado 25 de vida. Ahora el escudo blanco, como ves, es una rayita. El azul son 2. El morado son 3. El dorado son 3 también. Pasa que te curas el doble, curándote con jeringuilla o con Shieldsel. Pero tienes el Evo, que el Evo en vez de ser ahora 125, tienes 100. Que sería lo que equivale al morado o al dorado, pero sin el sistema de que te curas el doble, ¿no? Y bueno, esta es la introducción de lo que es la nueva Season 6, ¿vale? Ahora va a entrar una partida en la que juego con la nueva arma. No la voy a coger ahora porque, bueno, veréis cómo revienta ahora en la partida. Pero bueno, simplemente es como una especie de R99 de energía. La R99 ahora mismo cae en el drop, se quita la Devotion. La Devotion vuelve a ser arma de mapa. Estaba muy rota y han reaccionado muy rápido y han hecho un cambio, que es que ahora hace menos daño y tiene más recoil. Hace 16 en lugar de 17 como hacía, y tiene un mayor recoil. Es decente. Os dejo con el vídeo de la partida y espero que os guste mucho, y eso, además es muy divertida. Y nada, espero que os guste, un beso muy fuerte y nos vemos, ¿vale? No hacéis algo, que no hay gente ahora mismo, entonces nos meten en todo. Estoy ya de preset. Sí, es que hay gente. ¿Qué parece? Porque nos están dando una paliza hoy. Cancionéis, por Dios. Hay gente aquí enfrente, tía. ¿Enfrente? Y te van para vosotros. Espera. Está detrás del coche. ¿Está detrás del coche? Se tira Q. Tengo 19 balas. ¿Muerto? ¿El amigo? Y la otra no la veo entrar. ¿Roto? ¿Un tiro para Finder? Lo oigo por aquí. ¿De frente de mí? Se ha pirado, creo. Sí. ¿Dónde? Está debajo. Le doy por detrás, estoy dando por detrás, muy fuerte, ¿eh? Vale. Ya. Empezamos con las tonterías, pues mira, yo sigo. Tengo 40. A ver, casi se puede jugar. Casi no se puede concentrar, 40 pistas. Aquí.
Aquí, 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 aquí. Bueno, ahí no hay medio. Está de vida, debajo. Ya, aquí tengo otro que está reventado también. Uno de vida, se va la por ahí. Vale, por fuera, un saco, por aquí. Vete, vete. A uno de vida, ¿Un metro muerto? ¿Quién se revive? ¿Se está reviviendo alguien? Que se están reviviendo. Es otra squad, de otra. Se ha revivido. Espera, Lila, te vamos. Tiene la puerta, de esta por la izquierda. Te veo. Este puto, ¿no? ¿Bien? ¿Dónde está el otro? ¿Te va a ver? Aquí detrás. No tiene nada que hacer, lo que es. Por si acaso. Escúchame, en verdad la rampa no va mal, No está mal. Hostia, ¿eres tú el que puso todos esos muros? Sí. Madre de Dios. Es que bloqueas el ascensor. ¿Hola? Bloquea. Prueba. Es una cosa súper rara. He saltado por el muro del ascensor que tienes puesto y he saltado deslizándome hacia adelante. No sé si será una mecánica que hay que aprender. Mira, súbete para arriba, creo. Voy. 70. Te quedas atascado ahí. Subes, pero te quedas ahí atascado. Mira. ¿Dónde? ¿Cómo te quedas los escos? Mira. Te quedas aquí. O sea, pero no, puedes pasar bien, puedes porque pasarlo bien. Lo he puesto mal, pero claro. Te quedas agachado. El muro lo he puesto mal. Mira. Ojo, Así viene gente. Ahora viene gente, ahora viene todo el mundo. Está pegando. Sí, y un tío crítico. Son fáciles, Vamos. Si me los marcáis, tengo sniper. Voy a leer. Vosotros disparáis arriba. Yo voy a intentar entrar a la casa, pero lo que pasa es que están bloqueados. Uy, he tirado otro, yo he matado uno. ¿Me quiere otro, creo? Creo que está aquí dentro donde estoy yo, no estoy seguro. Ha cogido una city, creo que está allí, Sí, está arriba. Vale, pero exacto. No vas a poder entrar por la puerta si la intenta abrir. Vale, no sé dónde está. Igual me voy, que si no la zona. La zona esta. Joder, voy a hacer un finish. A ver cómo es el finish. Qué guapo. Sí que tenemos la bugueada. Yo me quedo Y se pegan enfrente. No jodas, ¿te puedes curar? ¿Dónde? Voy para allá. ¿Para qué? ¿Se tiró? No puede entrar a la casa. Se ha comido la trampa. Está abriendo el portal. Muertos por la zona. ¿Ha cogido tu city? ¿Clase A? Joder, madre mía, vamos a morir por fuera. Está dentro, creo, sube arriba. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde estoy yo? ¿Aquí en esta puerta? ¿Me tengo que curar un poco? ¿Me curo un poco? ¿Le doy por atrás? ¡Hostia, no! ¡Me mata! Estoy muertísimo, Me voy a tener que revivir a mí. Te ha tirado, tío. No, perdimos la partida, creo, Tranquila, revívele tú. Así me puedo revivir rápido, sí. Yo tengo 4 jeringuillas, un mezkit. Madre mía, tío. Y tú por perseguir a un tío. Encima no me llevo ni asistencia. Creo que estamos muertos, Yo no sé si le no asisten, pero yo con las zonas no veo nada, tío. A ver si, igual llego sin tirarme. No, es imposible. Oh yeah. Creep, hasta luego. Y creo que tengo un tío cerca, Os puedo tirar. Os puedo tirar un mezkit aquí. Mama. Un mezkit ahí, ¿vale? Es que esta zona corre mucho, Tenéis un mezkit ahí y os dejo 4 jeringuillas en el camino también. Os puedo tirar otro mezkit en el camino aquí, otro mezkit, fuera del túnel. Llego. Mira, os voy a poner una tirolina también. Tírala. Pues estoy yendo para daros un mes que encontré otro. Ah, bueno, pues llegáis ya. Bien. ¡Buuuu! ¡Chaval! Me ha dejado tirar y me revivís. ¡Oh! Nos apuntan. Madre mía, qué partida. Tengo un mezkit yo. Os lo tiro. Ah, pues déjame la. Toma, es lo único que me queda, La ganamos. Frente de mí están, Aquí podemos comprar mezkit. Tiene mezkit la máquina. Wow, pues tengo 30. Creo que cuánto vale. 20. Pues yo voy a meter el chaleco. Rojo. No, ay, no. Piñas, ¡Ay, no! No, 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 vale, aquí por la derecha, ¿no?
Vale, os digo, hay que hacer rotación, hay que hacer super rotation. Los globos nos matan, yo creo, hay que venir por aquí. Tenemos que meter un portal. No, en esa casa, nos podemos meter en esa casa. Cuando podáis, venid a esa casa. En esa casa, Venga, vamos. ¿Una bala? Entra, Yo cubro esa puerta. Hay gente por atrás, vale. Vale, esa casa. Vas a romper la... ¿Te acuerdas que te rompe la puerta? Sí, vas a romper la puerta si disparas. Mira, chaval, cuánto muro. Vale. Vale, ahora hay que... Viene. Rota. Nos podemos asomar por ahí, ¿eh? Pathfinder roto. Pathfinder tocadísimo. Pathfinder muerto, vale, buena. Otro tengo aquí, lo tengo aquí, se coge el portal. Voy. ¿Esto está ahí arriba? ¿Lo podemos matar a este? Va a morir. ¿Me mata? Yo me revivo. ¡Vamos! Impresionante. Jugadón. Jugadón maravilloso. Qué mal lo he hecho. ¿Cuántos quedan? Cuatro. Vaya círculo, chaval. Yo iré por aquí porque para aquí tienes que trepar. Aquí hay que meterse, ¡Vamos! ¡Hostia! Tío, que me pilla, socio. Aquí usas escaleras. ¿Y con la Q? Muero, ¡ay, muero, mi madre! ¡Ay! Y tenemos la zona. ¡No! ¡No! La ganaremos. Hemos perdido esa. ¿Se me cojo a esta altura? Bueno, este sitio. ¿Estoy tirándole? ¿Uno muerto? A ver, creo que me puedo quedar donde estoy, en esta altura de aquí arriba. Tengo un buen ángulo. Luego hay un campero por ahí. Ah, mira, están ahí. Tiene que poner la puntilla aquí atrás. ¡No! ¡Ay, Dios! Van a tener que pelear entre ellos. Les vamos a hacer third party, ¿eh? No, ¿están aquí a mi lado? Eso muere ya, tío. Le he dado 50 morado a uno. Ok, no pueden salir porque tengo la granada. Aquí, ¿puesta? Sí, yo. ¿Tienen que rushear? Me acerco. Nos acercamos, tengo granada. Yo te cubro por detrás. Ulti, que vive ulti. Me viene por aquí. Uno casi una bala. ¿Quieres? ¡No puedo! ¡Oh my god! ¡Ay! ¡Vamos, Chris! ¡No tengo balas! Me estoy tirando. Sí. Un second. No tengo magia, ¿eh? Espérate. ¿Qué que se tira? Espérate que se tira. ¿Me ha tocado? Yo no puedo subir. ¡Ya lo sé! ¡Y lo siento mucho por ti! 8 segundos, Chaco. ¡Ha tirado una! ¡No! El último no puede subir, remátalo. ¡Ay, espérate! Están muertos los dos. ¡No sé! ¡Ya! ¡Estamos abajo! ¡No sé! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Dios, qué malo soy con el gancho! ¿Quién le puede subir? Que es un Gibby. Vale, vale. Tienes la win. Es un blojón ni un Gibby, no pueden subir. ¿Dónde están? ¿En el otro lado? Sí, ¿pero están aquí? ¿Hemos ganado? ¿He ganado? ¿Sí? ¡Ah! ¿Estás seguro? Sí, que no puedes subir. ¿Estás seguro? No, sí, en serio, no te lo juegues. Y te suben por tu izquierda. No gané. ¿Sí? No, solo te pueden venir por ahí, enfrente, Creepy. Vale. ¿Te imaginas? Soy un leante, pero me pongo nervioso, ¿eh? Solo tienes que holdear mirando esa zona. Vale. ¿Pero qué, eh? ¡Yo! No, ya está. ¡Yo! Ha caído, loco. Hazlo, está ready. ¡Vamos! Sí. El otro tiene también el otro. ¿Viene? ¡No! ¡No! ¡Soy gilipollas!
¡Me retiro! Oficialmente, con 27 años. ¡Efecha! ¡Efecha la gente!